Ya está aquí el espectáculo de la Liga Endesa. Apunten el nombre de Mike James porque es un auténtico jugón. El base vasconista baila a sus defensores y asiste sin mirar de forma fantástica a Giannis Borussis. Tiene solo 16 años, pero Luka Doncic refuma calidad y atrevimiento por los cuatro costados. La joya de la cantera blanca es capaz de convertir una puerta atrás servida por Gustavo Ayón en un potente mate a dos manos. Retabet Gipuzkoa Basket perdió en la pista del Herbalife Gran Canaria, pero los hombres de Jaume Ponsarnau protagonizaron la mejor jugada del partido. Pedro Llopar sirve una liu para Julen Olaizola, que con este excelente salto superó a Sabané. Fútbol Club Barcelona Lassa tuvo que desplegar toda su contundencia para superar al CAI Zaragoza. Y como ejemplo de esta acción, Shane Laval vuela por encima de Sastre, demostrando que domina las alturas como nadie. Llegamos a las tres mejores jugadas. Augusto Lima es un seguro de vida para sus compañeros. Que Benítez falla la entrada, no hay problema. Ahí está Lima para convertir la jugada en un espectacular rebote mate. Lima poderío al servicio del equipo y el público murciano un año más volcado con el brasileño. El Real Madrid tiene magia en su baloncesto. Sergio Rodríguez se sacó de la chistera un increíble pase para que Gustavo Ayón hiciera temblar la canasta valenciana en uno de los momentos más calientes del partido. El Chacho puso la precisión y Ayón la potencia. Y la mejor jugada de la semana es para Adam Hanga. El jugador húngaro del Laboral Kutxa Baskonia finaliza un eléctrico contraataque con un mate de concurso. Los italianos fueron un vendaval en la pista del Movistar Estudiantes y Hanga sobrevoló el aro para dejarnos alucinados. Hanga es conocido con el sobrenombre del húngaro volador y no es de extrañar después de acciones como estas.